allá en el campo, cerca del río, tengo el bohío que quiero tanto. A los 10 años emigré a la empresa azucarera a cortar caña. Ese tiempo el surco cortado estaba 10 centavos solamente. Y como era muy niño, sufrí mucho porque la mala calidad de hospedaje, la mala calidad de agua. Bueno, antes nosotros éramos como campesinos porque no teníamos el recurso necesario para comprar las cosas, y entonces yo me sentía como que nosotros estábamos como estancados, no teníamos dónde ir a trabajar, y siempre íbamos, era a los ingenios, que donde más ganaban eran los ingenios, que más ganaban 1.40 por el día. Entonces eso no era, tampoco no era plata para nosotros estar manteniéndonos de ese salario. En una oportunidad llegó un promotor en aquel tiempo de una ONG que reunió a las comunidades para plantearle una nueva forma de trabajo. Me hicieron un llamado a un intercambio de experiencia al Kerque de Las Palmas. Allí fue donde yo me di cuenta de cómo se trabaja la agricultura sostenible, entonces yo empecé con una mínima cosa. En el año 2000 fue donde estos fueron los primeros ensayos por los facilitadores, en aquel tiempo se le llamaba promotor, a los que nos visitaban pues de parte de CEPA, ¿no? Y ellos fueron los que nos vendieron todo este paquete, que hoy sinceramente me siento muy agradecido. Me llama mucho la atención porque de ahí me di cuenta que de ahí sale la alimentación de una familia, de una casa, y me gusta ver y hacer los intercambios con mis amigos, mis compañeros de agricultura, y me encanta mucho. Cuando se nombró al primer obispo de Santiago de Veraguas, Monseñor Marcos Gregorio Magrat, Veraguas aparecía en la geografía nacional como una de las provincias con mayor marginalidad, y donde la pobreza y la pobreza extrema realmente abarcaban gran parte de la población, especialmente la población rural, la gente de campesina e indígena. Y entonces la iglesia no podía dar la espalda a esa realidad, y Monseñor Magrat, un obispo con muchas inquietudes sociales, entonces fundó a CEPAS para que trabajara orientando sus esfuerzos hacia la problemática social, o acompañar a la población en la búsqueda de soluciones a la problemática social que atravesaba en ese entonces. Hace 6 años estamos iniciando este nuevo camino, donde hemos aprendido y donde tenemos como escuela nuestra parcela, que se convierte para nosotros en una universidad, un laboratorio, donde cada día se innovan técnicas para el aprovechamiento del suelo, del ambiente. Había una gran producción, la alimentación es más favorable a uno por el consumo. Tiene suficiente, es sana, que no se implica con cosas químicas. Sí, bueno, la experiencia ha sido, al inicio fue un poco bastante difícil, pero empezamos en pequeño, y cada año que se va transcurriendo, nosotros vamos creciendo y vamos ampliando la finca. Ha habido muy buenos resultados en la finca, buenos resultados en lo que es la producción, lo que es la integración familiar también. La diversificación de muchos rubros en la finca. Bueno, ahora mismo estoy produciendo el ají pimentón, el maíz, la yuca, el otoe,
el arroz en fanqueo, también la piña, que tengo serias parcelas de piña. Si aportamos con nuestras técnicas y con nuestra sabiduría, podemos hacer mucho para que cambien estas situaciones, no solamente en mi familia, sino a nivel de muchas familias y de muchas comunidades, porque tratamos de promocionar esta nueva alternativa de vida. Y se trata de bueno, primero respetar, ¿verdad?, los valores, los derechos humanos y también la dignidad de la persona, y buscar la equidad entre hombres y mujeres. Y lo que es más importante también, de que sean protagonistas en el cuidado de la, digamos, de la casa común, que es el planeta, que es la tierra. Proteger la tierra, los recursos naturales, los bosques, los ríos, y producir de manera sostenible, es decir, mejorando el suelo, no destruyendo como antes hacíamos tanto, cortar el monte, quemar, entre más quemábamos, estábamos más felices. Eso trajo un gran deterioro, la erosión eólica, fluvial y de todo, entonces eso nos causó mucho daño. Pero ahora tenemos que recuperar ese daño que hicimos, y ojalá que este proyecto, que esta idea siga creciendo, ¿verdad? Yo las invito a ustedes para que ustedes sean mujeres optimistas. La experiencia fue de, bueno, digamos que fue un proceso. Cuando se inició, la ONG nos visita y pide que dentro de las mismas comunidades haya líderes comunitarios, y que nos fuimos preparando. Entre eso eran dos varones y una dama, pues en este caso era yo. Y teníamos dificultades porque el proceso, o sea, la metodología nos pedía que fuera un proceso donde tanto hombres y mujeres participaran. Pero teniendo en cuenta que nuestras comunidades, por la cultura, la mujer no era, digamos, no podía tomar una decisión, no podía ir a una capacitación, no podía. Digamos, el rol de la mujer es en la casa. O sea, yo me sentía como que no se podía, pues, pero esto, ahora con esta metodología de la agricultura sostenible, claro que sí se puede esto, trabajar en conjunto con la familia. Ya los varones en ese momento se dieron cuenta de que los trabajos deben ser compartidos en una familia. Entonces ya los señores fueron soltando un poco así a la señora para que ellas también se fueran capacitando. Y con el tiempo, pues, me ha tocado tener el honor de recibir ese nombre de promotora fundadora, porque fue una de las que empecé, y no solamente aquí en mi comunidad, sino en otras comunidades. La agricultura sostenible no es un trabajo que uno lo va a agarrar de la noche a la mañana, sino que uno tiene que ver que uno tiene que ir paso a paso. Primero, empezar con poco y ahí seguir avanzando con un muro A. Y ya el tiempo, ya al final, lo menos ya a esta altura que tengo de 11 años, ya las estructuras que tengo, ya yo no tengo que volverlas a hacer. Ya yo lo que hago más es picar la tierra, hacer lo que voy a sembrar y ya. Yo vivo en el campo donde transcurre la vida mía, trabajando cada día como a mí me corresponde. Tenemos variedades de cultivo, diversidad, maderables, frutales, contando lo que es granas, tubérculos, maderables, cítricos, leguminosas, medicinales, ornamentales. Tenemos 157 rubros, afuera de 4 en especies menores, como abeja, pollo de patio, paloma coliblanca y estamos tratando, pues, de expandir, ¿verdad? Estamos creando bosques, hay muchos animales, diversidad de animales que están llegando a la propia casa como refugio, la están utilizando como refugio. Ya este maíz casi que dentro de 15 días ya está para cosechar, ¿no? Sí. Ya está secando, solo que la hoja del maíz todavía está verde. Acá tengo las melgas para hacer trasplante de arroz en fangueo. Estoy preparando una técnica de cobertura para controlar la maleza y después entonces hacer trasplante de arroz.
Bueno, para mí ha sido un impacto muy grande y muy, dijera yo, bastante amplio, porque ahí es donde yo he aprendido a hacer mi aumento de producción. También han venido personas importantes dentro de proyectos internacionales, han venido acá a la finca a monitorear si es cierto lo que se está haciendo, y pues ellos han llevado la impresión que uno, el agricultor, el campesino, tiene la capacidad. Pienso que la metodología que vamos, en que vamos, es la mejor, la metodología de campesino, campesino, porque es una herramienta que nos facilita, ¿ves? Y no hay que estar, como se dice, hay que ir al mercado para conseguir el abono, sino que a nuestro alrededor lo consigue. Sí, yo tengo dos hijos que están en la universidad, un mayor porque se graduó este año del tercer año de la universidad, y la segunda que está en primer año de la universidad, y todo eso, los recursos salen de acá. Yo me recuerdo el pasaje de la Biblia del Génesis, cuando Dios entrega ese mundo, esa naturaleza al hombre, y se le dice para que lo administre, o sea, para que, no para que lo acabe, no para que lo maltrate y no para que lo destruya, sino para administrarlo. Saloma es la melodía que entona el hombre en el monte y estremece el horizonte en el eco en la lejanía. Saloma, pulcra poesía, inspiración del poeta, aire puro en la meseta, un son que al ser emitido hace agradable el sonido del eje de una carreta y un lombo.